mismo militar, está cumpliendo 50 años en el ejército de Chile. Y para conmemorar esta fecha, se realizará una presentación de salto libre militar, que será ejecutado por una patrulla de fuerzas especiales, perteneciente a la Brigada de Operaciones Especiales de la UTAR. En la década del 60, el ejército decidió dar un nuevo impulso a la profesionalización de su fuerza terrestre mediante la renovación de los métodos de instrucción y entrenamiento, y como medida de especial trascendencia, la creación de un batallón de paracaidistas. Fue creado el 3 de abril de 1965 como batallón de paracaidistas plantar, siendo su primer comandante el entonces capitán Dante Cugliara Maciel. Esta especialidad fue creada con la cooperación del ejército de Estados Unidos y los primeros paracaidistas fueron entrenados en técnicas de paracaidismo militar con la finalidad de agrupar bajo un mismo mando a las unidades de comandos, paracaidistas y todas las especialidades de combates afines. En septiembre de este mismo año fue el bautizo de los paracaidistas en la parada militar. Aquí, en esta misma hélice del entonces Parque Cocinho, la prensa se refirió a ellos como hombres escogidos, de valentía probada y con una preparación física exhaustiva. Marcharon con notable prestancia y marcialidad, luciendo con orgullo la boina negra, el distintivo que los distingue y caracteriza desde entonces. Las unidades de comando están capacitadas para realizar incursiones en el dispositivo adversario con alto poder de fuego, mediante métodos exigentes de instrucción, como lo es aéreo y acuático, debido a su gran flexibilidad de alistamiento aeroespacial, con capacidad de sobrevivencia y operación en las condiciones más extremas y exigentes. Las unidades de fuerzas especiales están capacitadas para desarrollar operaciones prolongadas en territorio civil. El entrenamiento se orienta al cumplimiento de misiones de reconocimiento especial, acciones directas y de combate a fuerzas irregulares, empleando técnicas y procedimientos especiales de infiltración aerotransportada, anfibia y terrestre. La agrupación especial de montaña está compuesta por cazadores nativos y está capacitada para cumplir misiones en escenarios de alta montaña mediante la aplicación de técnicas avanzadas en áreas que presenten glaciación, gran altitud, condiciones atmosféricas adversas, compartimentaje geográfico de características extremas. Su accionar permite la consecución de objetivos tácticos y operativos en beneficio de la maniobra terrestre. Cabe destacar que la brigada, a través de sus unidades dependientes, se mantiene participando en numerosos ejercicios de carácter conjunto con las demás instituciones de la defensa nacional, como también de tipo multinacional con ejércitos de países amigos. En el ámbito de las operaciones distintas a la guerra, debido a la especialización de sus integrantes, equipamiento y alistamiento, ha contribuido activamente a nivel internacional en operaciones de paz y ante situaciones de emergencia y o catástrofes en el territorio nacional. En algunos minutos más, desfilará la Brigada de Operaciones Especiales, luciendo su característica y distintiva boina negra, que representa su preparación, organización y disciplina, que los restringe no solo a nivel nacional, sino que también ante ejércitos extranjeros. Retomando el accionar de las patrullas de fuerzas especiales, podemos apreciar que fue lanzada a 10.000 pies de altura desde un avión caza CN-235 de la Brigada de Aviación de Ejército. Esta unidad, integrada por 21 hombres, se encuentran realizando técnicas de infiltración a gran altura. Esta es una modalidad que utilizan las fuerzas especiales para infiltrarse en el dispositivo adversario y lograr mayor sorpresa en la obtención de sus objetivos. Las misiones de salto libre militar son operaciones aerotransportadas a gran altura, con una complejidad que requiere un fuerte entrenamiento. Los soldados de fuerzas especiales pueden operar en misiones nocturnas de hasta 30.000 pies, con ayuda externa de oxígeno y con temperaturas bajo cero.
en los saltos a gran altura y con apertura baja, como el realizado hace pocos momentos, se busca evitar la detección de los aviones y de los paracaidistas. Es necesaria una precisión extrema, ya que el paracaídas se despliega a baja altitud. En este tipo de salto, los paracaidistas pueden saltar desde 30.000 pies de altitud, 9 kilómetros verticales aproximadamente, y caen libres hasta los 4.000 pies. Durante la caída pueden alcanzar una velocidad terminal de 240 kilómetros por hora con equipo, y los paracaidistas pueden descender en menos de 2 minutos. Otra técnica utilizada puede ser un salto a gran altura y también con apertura alta. Se utiliza para misiones donde se requiere minimizar la detección de la aeronave, evitando que éste ingrese a un área determinada. Ya, detrás de unas pilas. Se van en el desierto, ¿verdad? No, tapando, bueno.